Buenas noches, buenas noches, señores. Buenas noches, buenas, buenas noches. noches. Buenas hola. noches. Hola, hola a todos, buenas noches. Encendamos camaritas, por favorcito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ya prácticamente estamos en la recta final, señores de su curso Excel básico. Eh, vamos a enviarles uno de los mismos que le envié el día de ayer, uno de los libros que le envié yo el día de ayer, permítame, vamos a ver. ¿Me dice si ya lo ve, por favor? Ya lo vemos por ahí, en el chat de la reunión. ¿Sí? Va, lo bajamos y ya voy a explicar lo que vamos a hacer. Eh, es uno de los que nos, que nos envió ayer, ¿verdad? Sí, correcto. Si ya lo tenían, no hay ningún Ajá. problema. Ok, gracias. Bueno. ¿Será que alguien sería tan amable de enviarlo al grupo? Por favor. Permítame que tengo que abrir entonces el, el WhatsApp, que no lo suelo yo abrir. ¿No lo puede ver por aquí? ¿O no lo puede bajar por este medio? Ajá, no lo puedo bajar por ahí. El, el detalle es que como soy del teléfono. Ah, ya. Espérenme, entonces ya vamos a. A enviarlo. Me dicen si lo ven en el WhatsApp. Sí, sí hoy sí, gracias. Bueno, bueno. Bye. Eh, este día vamos a ponerlos en prueba, es decir, vamos a hacer un ejercicio donde usted solito, solita me va a trabajar. Ya le voy a explicar antes de, de proceder. Ahorita le comparto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bye. Tenemos esta tablita. Vamos a hacer más grande. Donde vemos datos de código. Primer apellido, segundo apellido, nombre, DNI, que es el equivalente a decir DUI. Fecha de nacimiento, cargo, sucursal, ingreso, sueldo y bonificación. Eh, si usted observa lo que son sueldo y bonificación. Si nos ponemos a ver aquí el número real, pues los decimales como que están bastante aumentados, ¿verdad? Claro que son datos ficticios. No le prestemos mucha atención a eso. Igual en bonificación. Usted no se vaya a preocupar por eso. Aún así, aunque haya muchos decimales, también puede observar que a simple vista solo se ven dos. Y es porque se... Se ha aclarado que aquí solo vamos a ver dos decimales. Por eso se ha establecido disminuir decimales a solo, solo dos. Pero lo que a mí más me interesa es que usted se mueva acá a la derecha. Me siga estas instrucciones. Crear una tabla estructurada, aplicar el estilo de su preferencia, habilitar resaltar la primera y última columna, agregar tres nuevas filas. Con los datos de su preferencia, voy a necesitar que esas tres nuevas filas las agregue. En cualquier lugar de la tabla, excepto el final. Es decir, necesito que me inserte tre eh, tres nuevas filas. No que solamente vayamos abajo y decimos escribir lo nuevo, ¿verdad? Eh, también, sí, es bien importante que escribamos los datos respectivos según el nombre de la columna, es decir, no vamos a escribir ahí cosas que no tienen nada que ver, que sean códigos, los tres códigos que usted va a escribir, que sean tres primeros apellidos, tres segundos apellidos, tres nombres, tres, eh, tres DNI, tres fechas de nacimiento, tres cargos. Y así sucesivamente, o sea, darle un poco de, de sentido a lo que usted va a agregar. Luego, habilita la fila de totales, nos dice aquí. En la fila de totales que usted habrá agregado en, la, en el punto 5, me va a obtener el promedio de los sueldos. En la misma fila de totales, me va a calcular cuántos primeros apellidos existen. Y luego me va a agregar un nombre personalizado a su tabla. Y en este caso, el nombre debe ser personal. Este punto. Necesito que usted me lo investigue como parte de su trabajo. Es algo bien sencillo. No le va a tomar horas para hacer eso. Ahí tenemos nuestro amigo, el doctor Google, para que nos ayude. Luego vamos a agregar una nueva columna con el encabezado total a pagar. Esa nueva columna debe de ir aquí. Sí le recomiendo que inserte una nueva columna para dejar un espacio entre esa columna que usted va a agregar con un total a pagar y los enunciados que están aquí. De tal manera que se mire igual como la tenemos ahorita. Solo que con una columna de por medio. Luego vamos a habilitar segmentación con los campos de cargo y sucursal. Y esta segmentación debe de verse, perdón, la segmentación por cargo nada más debe de visualizarse en dos columnas, no dos filas. Igualito como hicimos el día de ayer. ¿Se recuerdan, verdad que sí? Sí. Eso. Lo único nuevo aquí que a usted le toca investigar es esto. Que no le va a llevar mucho tiempo. Me van subiendo manitas cuando terminemos y vamos a ir viendo su trabajo. Y lo discutimos, obviamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Por ahorita no. Por ahorita nos aclara. ¿Quién fue? Quiero ver. Ah, José Carlos, ¿verdad? Correcto. José Carlos, usted tiene un buen micrófono. Se le escucha bien fuerte ahí me dice qué marca sí. tiene de audífonos ah se lo robé me lo robé la, me lo robé a la, a la esposa <laughs> se lo pero se ahí lo me robé dice a la qué marca esposa. son porque me parece muy muy bueno su, su micrófono se sí, le lee más sí. arriba de lo normal le damos volumen vamos a bajar un poquito Ah, ¿tiene volumen el, el micrófono? Sí, sí. Ah, no, hombre. Pero dígame, ¿qué marca son? ¿Qué marcas, ¿Qué marcas son, gorda? Pendiente ahorita, está en lo mejor, ¿no? No sé, no, no ni ella sabe, creo yo. Pendiente ahí. <laughs> Vaya, ahí me investiga. Bueno, yo quedo pendiente. Diga Jessica No, no, nada Este, solo que dijo que El que terminara levantara la mano ¿Ya terminó todo? Sí, ayer lo hice Dios me guarde Jessica <risa> <risa> Vaya, ok Vaya Ya vamos a empezar a llamar a los que ya terminaron Ya decía yo que raro que en diez minutos haya terminado, esto no No, no me parece normal no, pero ayer le entendí bien, excelente. Uh -huh.

Tengo dos manitas por ahí. Disculpe, ingeniero, ¿en cuál teníamos que investigar? ¿En qué parte? En la 7, José Carlos. En la 7, gracias. Ah, perdón, en la 8, en la 8 es. Oye. ¿José Carlos, me escuchó? ¿José Carlos, en la 8? Sí, ocho. sí, 8. Uh -huh. Estamos. Bueno, Eh, ¿Alexander? ¿Ya terminamos, Alexander? Ya, ya casi. Ah, vale. El, el, el último punto. Ya terminamos. Ok, ok. Daisy, ¿cómo vamos? Todavía no he terminado. A ver si... ¿Ya terminó? No, todavía no. Ah, todavía no, ok. Claudia ¿Cómo vamos? Ah, voy por lo de agregarle el nombre, o sea, solo eso me hace falta. Ah, están investigando ahorita. Ah. Va. José Carlos ¿Cómo vamos? Sí igual ese ese ya, ya, ya casi termino. Va. Verónica. Ah, uh, terminando estoy. Va, okay. Ahí me avisan. Esperando la mitad todavía. Si hay dudas, me dicen. Bueno, vamos a empezar a llamarles para ver su trabajo. Claudia, si ¿sí nos muestra el suyo. Claudia, ¿me escucha? Ahorita. Bueno. Y la primera columna está destacada. Eh, ahorita, permítame. Parece que sí, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las tres nuevas filas que usted agregó? Cuénteme. Eh, esta... esta es una. Uh -huh. Esta. ¿Y las otras dos? La otra es esta que está por acá. Okay. Y la última es esta. Vaya, entonces quiere decir que después de haber agregado esas filas, usted debería de tener llenas hasta la fila 26, si no me equivoco. Ajá. Quiero ver, dale para bajito. Estamos bien. Ya vi que obtuvo ahí también los cálculos de. Quiero ver qué le pedía. Le pedía eh, eh. promedio, promedio de sueldos y cuántos Ajá. primer apellido existe. Vaya, el sueldo es acá. Uh -huh. Le dimos acá promedio. Correcto. Uh -huh. Y en apellidos, este era recuento. Correcto. Ok. Estamos bien. Sí, gracias, no sé. Quiero ver, ajá, cómo le agregó el nombre personalizado a su tabla. Cuénteme. Ah, en la dónde está? ¿Y dónde está? Aquí, en El cuadro de nombre. El cuadro de nombre. El rango. Mira mm. y... mm -mm. ahí. Mira no ahí. Dele un clic a la ficha. Eh, bueno, dé un clic adentro de la tabla. Ajá. En cualquier celda. Dele clic a diseño de tabla. En la ficha diseño de tabla. Ahí. Observe en el extremo izquierdo, en el grupo propiedades. Y sí, acá el nombre de tabla. Ahí es donde tiene que escribir el nombre de la tabla. Ah, uh, ok. Porque usted lo que hizo es ponerle un nombre al rango. Ah, uh, ok. Pero no a la tabla. Pero, ya aprendió. Tarea 1, póngale. Tarea 1. Uh -huh. Eso lo tiene que presionar, enter. Eso es todo. No, no hay nada más raro ahí que hacer. Oye. Ok. Va. Quiero ah. ver la segmentación. Ya la vi ahí. Se nota que la tienen dos columnas. Y... El, ah, el encabezado de. El nuevo, el nuevo encabezado con un cálculo, ¿verdad? Que le pedía agregue una nueva columna con el encabezado total apagar. ¿Cuál es ese? Es este que está por acá. Solo que no sé si eh, al momento de que yo hice eh, habilitar, resaltar la primera y última columna, no tenía esta, esta columna. Ah, es cierto. Entonces, cuando ya la creé, la nueva columna, el, el, lo que se me resaltó me, se me corrió a, a la nueva columna que creé. Bueno, ahí usted probó de que su tabla, así propiamente dicha, es el cambio automático. Uh -huh. Miren, qué chivo, vea. Ve que sí. Sí. <laughs> Vaya, muchas gracias, Claudia. Todo su trabajo está perfecto. Bueno. Va. Vamos a ver si su lamita nos muestra el suyo. Vaya, ahorita sí se puede ver, verdad? Sí, cuéntenos, uh -huh. ¿qué fue lo que ha hecho? Vaya, in, eh, inserté la tabla. Ajá. La tabla estructurada, ¿verdad? Correcto. Aquí en insertar. Y luego este, me pedía aplicar el estilo de mi preferencia. Solo que no veo la parte de arriba por el menú de la. Ah. El... No veo, pero vaya ahorita sí. Este, aquí en diseño de tabla elegí un estilo que a mí me gusta el color verde, le puse ese. Ah, vaya. De ahí, este, habilité, dice, la primera y la última columna acá en esta, en esta zona, en opciones de estilo de tabla, a la primera. Ok. Y a la última. Este, de ahí. Agregué tres nuevas filas, que son las 5, 6 y 7. Ok. Esta, esta y esta. Porque cabal tengo 26 aquí. Uh -huh. Luego ah, habilité la fila de totales. Ay, ah, ya no me acuerdo. Todo. Aquí. Aquí está la fila de totales. Correcto. Luego dice que calcula el promedio de los sueldos. Me fui al, al a la fila esta y aquí le di promedio. Acá, a esta. Mm. Y luego, este me pedía a, cuántos primeros apellidos. Y elegí la opción de recuento perfecto luego un nombre personalizado pero yo le puse personal ah bueno pero es que ahí le dice verdad debe ser personal entendí que esa era no que yo sí, iba sí, a elegir sí, sí. Okay. sí tiene toda la razón a mí bueno. me escapó ese detallito bueno igual yo se la cambié ahí se ahí se mira aquí está Ok. Y de ahí dice que agregara una nueva columna con el encabezado total a pagar y que calcular el dato. Y le puse acá, solo escribí el nombre, le di enter y ya me apareció. Y para calcular este el dato hice una suma, no sé si estaba bien, pero sumé estas dos columnas. Eh, sí, no. te puede con suma, pero hubiera sido más fácil que simplemente... Dijera que va a sumar, no con la función suma, ¿verdad? Sino ah, la celda J2 más la celda, la celda K2. Hubiera sido lo mismo. Para, ajá, sí, es lo que nos explicó ayer, ¿verdad? Pero se me, se me escapó y por la presión de terminarlo. de ah, <laughs> okay. esto me acordé, pero igual lo voy a practicar así como ustedes dicen. Ah, pero está okay. bien, eso, es otro método. Va, y ya cuando hice eso y le di enter todas se, automáticamente se, se calcularon todas las 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 oh, filas los cálculos ajá, ajá. Uh -huh. pero qué chivo verdad que lo presionar entería es una maravilla la verdad <laughs> y de ahí <laughs> y de ahí habilité segmentación usando campos cargo y sucursal Okay. este lo hice acá donde dice insertar segmentación de datos y elegí los dos cargo y sucursal y ya me me aparecieron estas dos aquí están no sé si se ven sí sí se ven y ajá y a la segmentación por cargo le le di ahí la opción de que se se visualizar en dos columnas ah. a ver Ah, ya ni me acuerdo eso, cómo lo hice, pero Ay, nombre. hombre, allá quiero ver, en la ficha segmentación Ahí mismo Espéreme que no eh, Ajá, ahí ubica, sí, no, 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 perdón Es que tiene que darle un clic a Sí, es que decía filas una, yo le di el 2 y ya aparecieron las dos Sí, pero es que tiene que darle clic al título de cargo Ahí le ajá. tiene que aparecer uh -huh pues ni idea espéreme espéreme me acuerdo espéreme. Va, de, vaya deje deje esa segmentación activada es decir con los circulitos ahí alrededor ahora váyase a la ficha segmentación uh -huh. ahí está ay qué estaba eh? <laughs> vaya ahorita le di a este de edil departamental para volver a la tabla normal que me aparezcan todos los campos ¿Cómo hago tiene que quitarle ese espéreme ahí ahí usted arriba ahí por la barra de título de, de esa Ajá. segmentación le aparecen tres chequecitos Ajá pruebe ahí selección múltiple no le pasa nada. No. Ah, pues al, al conito que está a la derecha. Este. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. Vaya, ahí le cambié el color también, que se pareciera un poquito a este. Sí, ya veo que le gusta hacer juego con el verde. <laughs> es más, es más, todo le hace juego, porque el título de el, el Excel que lo tiene ahí es verde. Tiene verde. <laughs> sí, no, vale. Así que este, eso es todo, creo, porque lo último es que debe visualizarse en dos columnas, ¿verdad? Cabal, cabal. Eso Ahí. se lo puso en las opciones de segmentación. Ajá, ajá, correcto. Estamos bien. Tú uh la -huh. la felicito. Muchas gracias. Vale, paramos de compartir. Okay, ahorita, ahorita. Vamos a ver el de Juan. Vamos, Juan. Ahorita. Bueno. Eh, no sé si lo pueden ver. Sí, el suyo es naranja. Sí. Vaya, déle un Vaya. poquito más de zoom que casi no vemos ahí. Ahí. Ahí está mejor. Cuéntenos. Bien, este igual eh, al principio, crear la tabla estructurada. Me fui a insertar tabla. Y ya se hizo en automático, completa la tabla. De ahí le di el estilo. Eh, le puse un anaranjado. Eh, resalté la primera y última... Columna. Ah, sí. Eh, igual acá. A primera y última. Ok. Después le agregué las tres nuevas filas, que son la siete, la ocho y la nueve. Ok. Ok. 7, 8 y 9. Después me menciona que debo. Uy, que debo eh, habilitar la fila de totales. Le, la habilité acá. Y me manda a, a calcular el promedio de los sueldos. Uy. Le di en promedio. Uh -huh. Ya me dio el, el resultado. Después me manda a verificar la cantidad de apellidos y le di en recuento. Ok. Después, quiero ver, eh, agregar el nombre personalizado, igual aquí arriba. El nombre de tabla, igual le puse personal porque ahí mencionaba personal. <laughs> ok. Eh, de ahí cuando... Creé la nueva columna. Igual se pasó hacia acá. El, el uh -huh. resaltó la última. Automáticamente puse... se movió, vea. No. Sí, se movió automático. Y hice el cálculo. Igual como la compañera que yo le puse. Hice una sumatoria del sueldo más la bonificación. No lo hice correcto, así. Correcto, correcto. Pero sin usar la, la función suma. Eh, sí, sí le puse suma. No le vi suma ahí. Ah. Uh, Ah, no, solo le puse igual y le puse sueldo más bonificación. Así solo le puse el, el signo. Excelente. Eso y después, quiero ver, habilitar la segmentación. Esa. Acá en insertar segmentación de datos. Sí. Eh, seleccioné cargo y sucursal. Uh -huh. Y por último... Eh, manda a la segmentación por cargo, hacerla en dos columnas y aquí está. Perfecto. Excelente, Juan. Bueno, gracias. Bueno, imagínese usted, pues, hasta el día de ayer no conocíamos nadita de esto, ¿verdad que no? A lo sumo le habíamos puesto formato de tabla. Lo más que habíamos hecho, pero no le hallábamos ninguna practicidad, aparte que se viera bonito. ¿Verdad? Bueno, pues yo me siento muy contento, ¿verdad? De, de que usted ya, como decimos en buen salvadoreño, agarró la onda. Así que, no sé si hay alguna pregunta. Vale. Eh, José Carlos, me quedó pendiente ahí la manita. Ah, ya la subió, ¿verdad? Ok. Bueno, señores, pasen buenas noches y descansen. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches ingeniero. Bueno.